me encuentro conmovido en un lugar con el que soñó San José María Escrivá, que tanto ha querido a la humanidad, a todas las almas y concretamente a esta tierra estupenda de Cataluña, en la empresa que está formada por personas que se asocian y colaboran en una tarea común, los empresarios y los trabajadores forman una comunidad donde han de darse relaciones de reciprocidad, pero que, como ocurre en toda relación humana, pueden y deben ser también cauce para la donación mutua, para un servicio en el mejor sentido del término, como contemplamos en el quehacer de Jesucristo.